El evento tendrá lugar el viernes 5 de enero, víspera de Reyes, a partir de las 12 del mediodía, en la Plaza Nueva del Casco Viejo de Bilbao. El precio de la ración de roscón y de vaso de chocolate será de tan solo 1 euro, destinado a los centros de apoyo socioeducativo, los programas de infancia de Cáritas Vizcaya. ¿Pero por qué desde Cáritas Vizcaya lo denominamos roscón extraordinario? ¿Por qué es extraordinario? Primero por sus dimensiones, pero fundamentalmente porque estamos empeñados, porque queremos que sea extraordinario. Este roscón, esta iniciativa nos permite, primero, invitar a la sociedad de Vizcaya a ser parte de la solución contra la pobreza. Y desde ahí, participando en esta actividad, también invitamos a la gente a que se haga un poquito de Cáritas. También es extraordinario este roscón porque nos permite hacer ejercicio. Un ejercicio en el que debemos de entrenar, y este ejercicio es lo de partir y compartir los bienes para que puedan llegar a todas las personas. Es un ejercicio que queremos que se fomente y para el que debemos de entrenar de forma habitual en este partir y compartir. Y un cuarto aspecto es demostrar que hay cosas que cuestan poco pero valen mucho, porque ayudan a visibilizar, a tener presente a las personas que viven en situación de dificultad. Este roscón, esta iniciativa, nos permite constatar un año más la necesidad de apoyo solidario, de firmeza en este apoyo, para poder sujetar y sostener el acompañamiento a todas las personas que acompañamos desde Cáritas. Durante el año pasado, más de 10.500 personas a lo largo del año pasado, y con una tendencia ascendente este año que está acabando. Por todas estas razones, organizamos este roscón que sabemos que va a ser extraordinario. Nos ayuda también a Cáritas, desde el principio del año, desde el primer impulso, seguir planteando a la sociedad formas distintas de movilización, de visibilización, de participación solidaria en los problemas comunes, en el bien común, que son de todos. De tal manera que la pobreza y la exclusión la consideramos responsabilidad de todas las personas. Ojalá el 2018 os traiga y nos traiga buenas noticias y consigamos que sea Navidad para todos por igual.